Good evening, everyone. How are you? Happy Good Tuesday. evening, teacher. It's Tuesday, right? Yes, I think it's Good Tuesday. night, teacher. Good night, Carmen. How are you? Okay. Fine, Good. thank you. Perfect. All right. So listen, guys. Tonight, I want to start the class reviewing the homeworks, all right? Quiero que iniciemos la clase revisando lo de las tareas en la plataforma, ¿de acuerdo? Así podemos ir más o menos todos en la misma página. Ahora es la clase 10, que básicamente es como terminando la segunda semana, ¿all right? Idealmente cada final de semana se está haciendo, what's the name again? Repaso, ¿ok? Vocabulary practice o review o repaso. Les iba a mostrar. No les iba a mostrar, les iba a decir. Acá. En teoría, la semana 1, que terminó el martes pasado, tendríamos que haber cubierto la sección 1 y la sección 2. ¿Ok? La semana 2, que es esta que estamos terminando ahorita, tendríamos que estar terminando ya la sección 3, más o menos. Nosotros estamos terminando la 2 porque veníamos atrasados. Pero toca el midterm exam, ¿ok? Así que ahora realmente tienen ustedes que haber ya completado el examen de medio término, el midterm exam. ¿Cuántos de ustedes ya lo terminaron? Yo. Ok, we have one person, ¿quién más? En teoría ya todos tendrían que haberlo terminado, pero si no, no se preocupen, ¿ok? We can work with that. Estábamos acá en la sección 1, que fue la de la semana pasada. Esta semana estamos terminando esta Unit 2. Vamos a iniciar acá para que podamos desarrollar lo de las tareas. Y al final de la clase podemos revisar lo del mío, ¿les parece? ¿Okay? Vuelvo y repito, siempre en la plataforma ustedes van a tener donde está el videito, van a tener la clase del día anterior. En este caso, la de el inicio de la semana 2. La tarea 6 es con la que iniciaríamos la semana 2, que es la que iniciamos el miércoles pasado. ¿Ok? Entonces, tenemos la tarea 6 y nos dice unscramble the following affirmative and negative statements. ¿Ok? La idea es que ustedes los ordenen, los pongan en el orden correcto para crear las oraciones. ¿Ok? Todos ustedes, antes necesito saber, todos ustedes ya hicieron esta parte, la tarea 6. Yes, teacher. Yes, of course. Yes. Perfect. Okay. ¿Qué pusieron en la número uno? Veamos. Volunteers. Levanten la manita. I'm sleeping at night. Okay. Uy. Sería. No sería sleeping. Sería I sleep. Okay, sorry. ¿Verdad? Okay. Number two. Se le vamos a dar a Patricia, pero le voy a dar el control. Okay, Patricia, para que usted lo type. Un minuto. Y ahí ya lo tiene usted. Usted puede empezar a digitar desde su compu, Patricia, o desde su celular. Como usted lo. Espérame que aquí no sé cómo se escribe. Se digita. Vamos a ver. Pero no me sale para escribir. Ya solo presiona el teclado, las letras, y ya tendrían, ya van a ir apareciendo. No, es que es del celular. Igual, Pero ajá, solo empieza a digitar. No me aparece. Tan, 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 tan. No puedo. Y me parece que está escribiendo algo, pero no. No sé, me aparece como manchitas. No sé por qué. Dicha, yo ya hice eso. Bueno, yo ya hice. No sé si en la evaluación o se me quedé. ¿Quién está hablando? Yo, Andrea, perdón. Okay. Le vamos a dar el control a Andrea, Patricia. Para sí, que mis, porque pueda. Aquí no puedo. No problema. Vaya, es de tres, va. Y aquí, la ¿cómo dos. Hago para escribir? Ah, la dos. Desde el celular, ustedes buscan. Se colocan ahí donde está el cursor ahorita y como que van a typear un texto normal en su celular. Pero si lo uso de la compu igual.
desde la compu. Igual es. Sí, ya lo vi. Pero es que ya me emocioné y se me fue de más. Ahorita, espérenme. Ay, la puse. Espérenme. De ahí decía supuestamente en esa evaluación que se tiene que iniciar con la letra mayúscula y con punto al final. Correct. All right. Y ahí ya Susana la tiene de la manera correcta. Very good. Number two. He works in a factory. Thank you, Susana. Vamos entonces a darle la número tres. ¿Quién quiere hacer la número tres? Vean. Para que no hagan tanta bulla, me voy a quitar el micrófono. Esperen. Ok. Él puede decirle a Carlos que no dónde estoy. Ay, ok, veamos. Eric, le voy a dar el control para que usted digite la número 3, ¿de acuerdo? Deme un minuto. Eric Mauricio ya está ahí para que usted pueda digitar la 3. Pero no me sale para poder escribir. Tiene que colocarse en el celular primero, como normalmente lo haría. Le da, presiona donde va a digitar y después le va a aparecer el cosito del texto. Ah, ahorita ya. Uh-huh. Hoy sí, teacher. Pero estoy escribiendo y no sale nada. Ahí está ya. Ah, ok. Ahí nos faltó la Y. Ajá. Así es. Correct. You go to the cinema. Lo único que en la plataforma es que tienen que tener cuidado porque solo la Y tendría que ir en mayúscula. Todo lo demás en minúscula y el punto cabal ahí, eso está bien. Ajá, en mayúscula. Pero fuera de eso, todo está bien. Lo vuelvo. Esa es la gramática correcta. No, el orden está bien. Ahorita solo lo que quiero es que confirmar que sí la vamos manejando como es. Vamos con la número 4, entonces. Thank you, Eric. ¿Quién quiere hacer la número 4? Veamos. Volunteers. Calixto, le vamos a dar la número 4. Y le voy a dar el control, Calixto. Ya puede usted digitar ahí. Se coloca ahí donde está el 4. Ajá. Doesn't. Sin la C, Calixto, ajá. Portuguese. Correct. Thank you, Calixto. Le pone el punto final y con eso cierra la oración, right? Very good. Thank you, Calixto. That is correct. All right. Number 5. Se lo vamos a dar a Andrés Martínez. Number 5. Le voy a dar el control. Andrés, deme un minuto. Sí, Cher, una pregunta. Después de pasar la evaluación 10, ahorita estaba viendo en la plataforma para seguir con las evaluaciones, por decirlo así, va. Uh-huh.
Pero de ahí solo me dice parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Uh-huh. Esas son como un examen, por decirlo así. Ese es el examen, el mid, donde dice midterm exam, es el examen de medio tiempo, sí, de medio término. Ah, yes. Ya. Ah, okay. Sí. Okay. Vamos con Andrés. Gracias. No problem. Andrés, número 5, por favor. Ya tiene el control usted. Hola. Ahí, ya tiene el control, ya puede digitar ahí. Ok, perdón. Uh-huh. Ok. Si no, no me aparece. Uh-huh. Primero lo tiene que seleccionar desde su celular, el cuadrito, y después le va a aparecer el normal para digitar. Sí. No me aparece. Así han hecho los demás, ¿verdad? ¿Que están desde su celular? Sí, pero... ¿Intenta digitar ahora? No, porque no me sale el cuadro de texto, o sea, el alfabeto, teclado. El teclado. No me sale el teclado para poder digitar algo. Pero Eric lo estaba haciendo desde su celular o desde el laptop. ¿Eric? Mira. ¿Usted lo estaba haciendo desde su celular, Eric, o desde el laptop? De mi celular, teacher. Ajá. ¿Y cómo hizo, Eric? ¿Verdad que lo seleccionó primero y le abrió el texto, el teclado? Sí, me salió el mouse. Me salió un mouse y me salió el teclado a la par. Uh-huh. Ok. Ya. Sí, ya dice, Andrés está controlando la pantalla. Ahora sí. Y toma unos segunditos de aprendizaje, pero después, sí, después no te tienen. Correct, Andrés. Very good. We don't use computers. Gramaticalmente hablando, la oración está correcta. Dele enviar, Andrés, por favor. Quiero mostrar algo. Permítame. Uh-huh. Así está bien. Perfect. Thank you. All right. Gramaticalmente, las cinco oraciones que ven en pantalla, todas están correctas. Ninguna tiene error. La plataforma, por desgracia, les explico. Le voy a quitar el control ya, Andrés. ¿Ok? Les explico. La plataforma tiene su glitch. La plataforma tiene sus cosas temperamentales. Que si no le puso el punto, que si no inició con mayúscula o no le puso el punto. Por ejemplo, acá Portuguese, ellos lo habían puesto con mayúscula y así, ¿right? Entonces, esas cosillas pueden hacer que quizás no nos pase la tarea y en realidad está bien gramaticalmente. Entonces, como tip, asegúrense siempre de que estén esa mayúscula, punto final al final. Si ven que en medio de la palabra, por ejemplo, va una con mayúscula, como acá Portuguese, que iba con mayúscula, pues pónganlo así. ¿Okay? La idea es que intenten varias veces, porque a veces la plataforma tiene sus cosas, ¿right? Y si ya le damos mostrar respuestas, para que ustedes lo vean, es exactamente lo que ustedes habían puesto, ¿okay? Incluso en algunas les da dos versiones, que, o sea, es la misma respuesta, pero... en una mayúscula, punto, mayúscula, y así, ¿right? Entonces, tienen opciones, siempre revisen la idea. Cuando ustedes tengan algún problema, no les pasa alguna tarea, yo ya la puse bien, no les pasa, siempre pónganlo en el grupo y lo revisamos en la clase. Lo vamos a estar revisando en la clase para que todos podamos ir avanzando, ¿okay? Teacher, ¿yes? Fíjense que exactamente en esta tarea 6, a mí la pregunta 3 no me la pasa, ya la busqué de varias formas, mayúscula, minúscula, y no me la pasa. Ok, vaya, tómale captura. Tómale captura. Incluso ya lo probé ahorita nuevamente con la que está acá y no me pasa.
Porque incluso acá, no sé si puede ver que él puso todo con mayúscula y sí lo tomó, mire. Ajá, yo lo probé así con mayúscula. Entonces, porque vi que ya la tenía en mayúscula y no me pasó. Ok. Sería de que intente entonces mayúscula al principio, punto final. Todo minúscula y punto final. Intente las dos formas, Calixto. O le da solo copiar y pegar tal cual. Para ver. Y ahí copiando y pegando. Teacher. No hay para dónde, dígame. Teacher, fíjese que yo ya completé hasta la tarea 10. Pero de ahí cuando le doy a enviar la última vez, me regresa la 1. Y de ahí, bueno, entonces este... Porque le regresa, la 10, pero ya, pues no se lo elimina todo lo que ya hizo. ¿Cómo o sea, no? A mí en blanco apareció lo ya... Vaya, vamos a revisar entonces ahorita. ¿Cómo qué? Solo que... ¿Ustedes ven tres puntitos, unos puntitos verdes acá en mi pantalla? ¿O solo yo los estoy viendo? Yes. No, ahí están. Sí, ah, va, pues sí, no sé. Yes. Bueno, vamos entonces con la tarea 7. Las vamos a ir revisando una por una entonces. Do you like music? ¿Ustedes qué dicen? Yes, I do. Correct. Esta, yes, I do. This one is simple. Esta es sencilla, ¿verdad? Number 2. Does Sarah know English? She doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Number 3. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, yes, we do. Yes, we do. We do. Correct. Do you and Wendell? Ya los hace. We, ¿verdad? La respuesta. Does Roberto work in a bank? No, he doesn't. No, he doesn't. Number 5. Do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. Correct. You hit submit. Y ahí los tendría que estar todo así. Dígame. Y a esta fecha, ¿qué lección tendríamos que haber hecho? Ahorita tendrían que haber terminado todas las tareas de la unidad 2 y ahora martes, que es el día 10, tienen que hacer el midterm exam. Así tendrían. ¿La tarea 10? No, la tarea 10 es la tarea 10. El midterm exam es el que dice así, midterm exam. Ahí mismo en la unidad 2. Ya lo vamos a ver, igual lo vamos a revisar. Yo llegaba hasta la tarea 8, pero no me salió. Quiero revisar. Ya lo vamos a ver. Ajá. Tarea 8, vamos con esa entonces. What do you do in the morning? Take a shower. Ok, take a shower. No puedo preparar mi cena y no me como el almuerzo en la mañana. Right, so I take a shower. Number 2. I go to the park. In the morning. Okay. Luego, do you go to work every day? Yes, I do. Yes, exactly. I do. Si me preguntan con el auxiliar do, contesto con ese mismo auxiliar. Y lo que yo les decía, los sujetos de la pregunta siempre van a ser los sujetos de la respuesta, excepto cuando la pregunta es con you, contesto con I. Okay. Todo lo demás se queda como habíamos dicho. Number 4. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Exactly. Yes, she does. Mismo auxiliar, mismo sujeto, lo que les mencionaba, right? En la pregunta, mismo en la respuesta. Number 5. I the bus at 7 a.m. I take the bus at 7 a.m. Exactly. I take the bus at 7 a.m. All right, cuando ustedes le dan enviar, vuelvo y repito, les tiene que aparecer en verde los chequecitos, right? Ahí, aunque se cambien o algo, ya y incluso acá les vaya mostrando que ya ustedes lo completaron, ¿ok? Sí. Luego vamos a la tarea 9. Esa imagen no me sale a mí, teacher. Ah, pero entonces puede que sea el internet o la señal o algún programa, pero sí tendría que estarse mostrando. Sin la imagen no se puede hacer la tarea. Sí, tendría que estarse los mostrando. Pero si no, igual por eso lo estamos resolviendo ahorita. Porque ya estas tareas ustedes ya las tienen que tener hechas. Si yo me voy al administrador de estudiantes
y reviso las notas de todos ustedes, ya todos tendrían que tener estas completas para el día de ahora. Pero si no lo han hecho, pueden aprovechar este momento ahorita para hacerlo. Y ya nos quedamos solo pendientes con el midterm exam para el día de ahora, ¿okay? Que ya aparecería cargado mañana en la mañana. Vamos con la 1 entonces. Acá, number 1, he, ¿qué sería eso? Wakes up. Exactly, he wakes up. Number 2, ¿qué hacen el dibujito 2? Take a shower. Take a shower. He takes a shower, correct. Number 3, veamos qué hacen el dibujito 3. Brush. Uh-huh. His teeth. He brushes. Brushes. Brush. Uh-huh. Brush es en primera persona. Y en plural. Teeth. Teeth. Brushes. Brushes. En tercera persona, brushes. Correct. Brush es en primera persona y en plural. Tercera persona, he, she, it, brushes. Brushes. Okay. Uh-huh. Thank you. All right. And number 4, he, según el dibujito, he shaves. He shaves. Se rasura. Shaves. Correct. Se rasura. Third person. Volvemos a revisar. Nos tiene que decir correcto. 20-20 al final. Todas en verde con los chequecitos. Y arriba ya nos van a ir apareciendo las anteriores que están completas. Aún si usted volviera a entrar, siempre va a aparecer que ya está completa, ¿ok? Y luego tenemos la tarea 10, ¿ok? Y en la tarea 10, también de opción múltiple, nos dice la número 1, I go to work. Exactly, I go to work. Number 2, I usually driving to work. Drive to work. Correct. I usually drive to work. Correct. Number 3. I always check my emails. Correct. Vuelvo y repito, jamás, nunca, never, ever, nunca mezclamos verbo to be con verbo de acción, ¿verdad? Basado sí. en eso, sabemos que va de solo el verbo de acción. Number 4. But I don't always reply. Reply, contestarlos. Ok. Number 5, I have lunch. Correct. Has es para tercera persona. He has, she has, it has. Para nosotros y plural, have, right? Le dan enviar, les tiene que aparecer correcto 20-20 y ya tendrían que tener todas sus tareas completas ustedes. Con eso ya están set. Hasta ahí, hasta el día de ahora ya tendrían que tener eso. Esta es la cuestión. Son 4 tareas. Si nos vamos a donde dice curso, si se fijan, son 4 secciones. La sección 3 es la que vamos a iniciar nosotros mañana. ¿Ok? Entonces, todas las tareas que están aquí en la sección 3 las van a hacer ustedes entre mañana miércoles y a más tardar el martes de la otra semana, que son 5 días. ¿Ok? Si ustedes lo pueden terminar el fin de semana, yo les recomiendo que lo hagan. Yo fin de semana subo las notas de ustedes a la lista, la actualizo. ¿Ok? Ahora bien, ahorita que ya terminamos las 10 de la unidad 2, hoy tenemos repaso general y los repasos conmigo siempre son a manera de práctica, puros ejercicios. ¿Ok? Sure. Dígame. Y en el caso cuando nos tiró error en las oraciones, ¿así va a quedar o usted lo va revisando luego? No, para eso les di, si se fijaron, les di mostrar respuestas donde les mostraba todas las opciones de respuesta que ustedes podían utilizar. La única donde les daría eso sería en la 1, porque es la única donde ustedes van a estar. Les dije que le tomaran captura eso ahorita. No, y también dice no deja avanzar. Por eso, por eso tienen acá. Si de la forma en que ustedes han intentado no les funcionó, no les aceptó, no lo tomó, tómenle captura. Aquí están las respuestas que la misma plataforma les está diciendo. Así lo voy a tomar. Teacher, una pregunta. ¿Y va a haber examen oral? No. El examen oral son los ejercicios que vamos a estar haciendo durante la clase. ¿Ok? Ah, bye. Yes. Teacher. Yes.
Entonces, fíjese, la misma pregunta. Entonces, después de que le demos enviar a, después de la tarea 10, ya no tendría por qué regresarse a la 1. ¿O sí? Ya no tendría, y aún si lo regresa, pero si ya está el chequecito verde, ya usted ya completó, ya ahí. Entonces, después de eso va el examen. Yes. Yes, de ahí se van de nuevo donde está curso y esperan que cargue y se van al midterm. El midterm es el examen de medio término, que es el que se hace al final de la segunda semana, que es hoy. Hoy martes terminamos nosotros la segunda semana, es nuestra clase número 10. ¿Okay? Este tiene 4 partes. El midterm tiene 4 secciones. Teacher, ¿okay? A mí ya se me activó el midterm. Okay, sí, ya todos lo tienen que tener. Todos tienen acceso a eso. Entonces tienen, legalmente tienen para hacerlo ahora en la noche. Pero como estamos con las semanas cortadas que no están terminando en viernes, tienen hasta el viernes en realidad. ¿Ok? Mi recomendación, háganlo lo más pronto posible para que no les estén llamando de inglés corporativo. ¿Ok? Y para que las últimas 2 semanas estemos más tranquilos, ya solo practicando el material y no estemos tan preocupados por la plataforma. Pero si ustedes lo quieren llevar semana por semana, no se preocupen que al final de el viernes de cada semana, que sería el martes de cada semana para nosotros, yo voy a estar haciendo este repaso, revisando las tareas de la semana junto a ustedes, para que podamos ver si alguna nos faltó, si alguna había que corregir, etc. ¿Ok? Teacher. Yes. I have a question. Cuando se están haciendo las preguntas y le damos enviar y nos da automáticamente error, ¿ya usted recibe las preguntas con error o tenemos margen para corregir las preguntas? Pueden volverlo a hacer. Lo pueden volver a hacer, sí. De hecho, les recomendaría a los que puedan. Vi de 20 personas, vi como a 3 o 4 personas el fin de semana que estaban moviendo sus notas de la semana 1, que estaban como con las tareas, la tarea 1, digamos. No la habían hecho bien, se estaban con un puntaje bien bajo. Vuélvanla a hacer para que les cambie el puntaje y yo les voy a actualizar la nota el fin de semana para que vayan siempre con todo. Acuérdense que es requisito en support que ustedes también completen la plataforma y que la completen con puntaje alto, ¿no? Si usted sintió que no lo hizo muy bien, que puede cambiar algunas cosas la primera vez, vuélvalo a hacer. Yo lo vuelvo a revisar el fin de y les actualizo las notas a ustedes. All right. So here's what we're going to do tonight. For tonight. No, digo, le meto que el jueves va a hacer eso, ¿no? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Silent, está listo. All right. So, vamos entonces. We are going to practice. Tenemos una práctica para, varias prácticas para esta noche. La primera, we're going to go to the breakout rooms. Primero vamos a ir a las salas y ustedes van a trabajar en este escenario. Okay, what's the scenario for you guys? Lo que tienen que hacer, van a desarrollar una empresa. Okay, ustedes van a hacer una presentación de una empresa nueva. Okay, una empresa, nuestra empresa se llama así. Okay, nuestra empresa se dedica a esto. Yo soy tal cosa en la empresa y me encargo de esto. Yo soy tal cosa y me encargo de esto y esto y esto. Es una presentación. Ustedes están presentando su empresa y cada una de sus funciones. Okay. Por ejemplo, digamos que yo estoy en equipo con Calixto, con Daniel y con Karina. ¿Ok? Entonces nosotros les vamos a presentar nuestra empresa a toda la clase. Ok, class, good night. We're going to present our company. Acordémonos, estamos en presente. Entonces vamos. The name of our new company, el nombre de nuestra nueva compañía. The name of our new company is HP. HP, nuestra nueva empresa. The name of our company is HP El Salvador. We are a company dedicated to fixing machines, especially we fix computers and laptops, right? Nos dedicamos a esto y a esto, especialmente hacemos esto y esto, okay? Y pueden dar detalles. We are located in, estamos ubicados en, y dan la dirección. Un ejemplo, right? La idea es que den información en tiempo presente. Y de ahí cada uno de ustedes. Por ejemplo, my name is Vicky Arevalo. And I am the customer care representative for the company. Mi nombre es Vicky Arevalo. Yo soy la representante de servicio al cliente de la empresa. And I am in charge of
making phone calls, I have to receive phone calls and I have to call the customers. If you have a problem, you can call me and I can make things happen, right? Yo digo lo que hago. No solo es que mi nombre es Vicky, soy servicio al cliente. ¿Qué es lo que hago en mi posición? Vuelvo y repito usando presente simple. De ahí la siguiente persona, de ahí va Daniel y dice, okay, good night, my name is Daniel Lambreño, I am the president of the company, HP El Salvador, and what I do is that I supervise the operation for my coworkers. I find new customers and I bring more business to the company and I make sure to pay everyone. Y Daniel dice, yo soy el presidente de la empresa aquí en El Salvador. Lo que yo hago es esto, esto y esto. Reviso, superviso, traigo más clientes, me encargo de los pagos. Y así. ¿Okay? Eso es lo que van a organizar ustedes ahorita en las salas. Mismo escenario. Les voy a dar 10 minutos para que hagan la primera parte, digamos. Después vamos a regresar acá a la sesión principal. Revisamos qué tan avanzado vamos para medir cuántos minutos extra se les dan para que completen la asignación. Ojo. La idea es que hagan una presentación no menos de 5 minutos cada grupo, ¿ok? Esta sí va con tiempo medido. Cuando yo diga room number one, cuando yo diga grupo número uno le toca, a partir de ese momento van a correr 5 minutos. Si se pasan en su presentación está perfecto, quiere decir que están hablando bastante, ¿ok? En inglés. Pero menos de 5 minutos no es aceptable en una presentación, ¿ok? Porque se les va a dar suficiente tiempo. Y ahorita ya es como repaso. Van a usar todo lo que hemos estado viendo estas 2 semanas. Affirmative, negative, yes or no questions. Una pregunta, punto. ¿Solo uno va a hablar? ¿Perdón? ¿Solo uno va a dar la presentación de toda la empresa? ¿O cómo vamos No, todos van a hablar. Uno va a decir quizás los datos generales, ¿verdad? Esta es nuestra empresa, nos dedicamos a esto. El otro puede decir, estamos ubicados acá, pero también tenemos, y este es nuestro número de teléfono, un ejemplo. Y de ahí cada uno se va a presentar, va a decir su posición en la empresa y a qué se dedica, de qué hace, cuáles son las cosas que hace, ¿de acuerdo? Quiero que le pongan atención los demás grupos, porque los demás grupos, cuando digamos el grupo 1 termina de hablar, se hace su presentación, ellos van a decir, any questions? Y los demás grupos, cada grupo les tiene que hacer una pregunta de su presentación. ¿Ok? Obviamente una pregunta de sí o no. No le van a pedir información. Una pregunta de sí o no. Por ejemplo, nuestra empresa, HP El Salvador. Y viene Amilcar, que está en el grupo 2, y nos dice, ok, do you service video game consoles? ¿Ok? Nosotros acabamos de explicar que servimos laptops, arreglamos compu y todo. Y Amilcar dice, pregunta, ¿y ustedes también arreglan consolas de videojuegos? Es una pregunta de sí o no. Es válida, right? Do you service video games consoles? Y nosotros, no, Amilcar, we don't service consoles. We only service computers and apps, right? Y así, el siguiente grupo les va a hacer otra pregunta. Pregunta de sí o no. Cada grupo les va a hacer uno al grupo que vaya pasando, ¿de acuerdo? Así que tienen que estar preparados. All right? Vamos a hacerlo. Van de 3 a 4 personas por grupo para que sea como fair, ¿ok? Teacher. Dígame. Los 5 minutos serían por el grupo, ¿verdad? Sí, 5 minutos para cada grupo como mínimo, ¿ok? Si hablan más, está perfecto. Les cuenta como fluidez, conversación. Pero menos de 5 minutos por presentación no va a ser aceptable. So, no queremos presentaciones de 2-3 minutos, ¿right? Okay. Again, tienen 10 a 12 minutos ahorita de entrada para que les digo, entren en las salas, cámara y micrófono abierto, repartimos. Vaya, ¿qué nombre le damos a la empresa? ¿Qué nos dedicamos? ¿Dónde estamos? Esto. Tú esto, yo esto y se organiza. ¿Ok? Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Están abiertas las salas, creería que sí, todas van a quedar con de 3 o 4 máximo. ¿Ok? Son las 8:36. Remember, affirmative, negative, yes or no questions. No quiero escuchar preguntas de información con WH. Eso lo vemos hasta mañana, que iniciamos la unidad 3. ¿Ok? Las salas están abiertas a partir de ahorita. Sí, ahorita tienen 12 minutos. Ya pueden ir ingresando.
Patricia pudo ingresar a la sala. Susana, ¿en qué sala estaba? Susana pudo ingresar a la sala. Teacher, me he intentado conectar como unas 5 veces y me saca el sistema. Ok, le voy a agregar, pero la veo 2 veces, Susana. Lo voy a poner en la 2
En la sala 1, porque es donde usted estaba. Ajá, sí, es que se conectó y de ahí pum, me sacó. Vaya, ahorita ya puede ingresar. ¿Pudo coordinar con sus compañeros de sala, Susana? Está en mute. No sé si pudo coordinar con sus compañeros de la sala. ¿Me oye, Susana? Aló, ¿me escucha? Hi, Silvia. ¿Estaba en alguna sala usted o va ingresando? Voy ingresando, teacher. Ah, ok. Vaya, ellos están trabajando en la sala ahorita y les quedan 5 minutos, así que... Ah, ahorita Jesús se va a estar ahí, Silvia, y luego en las siguientes actividades se incorpora, ¿de acuerdo? Ok, gracias.
Okay, now that we're back. Antes de ver si les doy más tiempo, les voy a pasar la lista por antes de que sean las 9, así que estén pendientes, por favor. Please be ready. Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe. Present, teacher. Thank you. José Andrés Martínez. Present. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Present, teacher. Thank you. Karina Xiomara Vides. Present. Thank you. Kevin Alexis Torres. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Tania Ivette Martínez. Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank you. Okay. ¿Necesitan más tiempo todo o ya están listos? Ustedes me dicen. ¿Se podría dar un poquito más de tiempo, teacher? Sí, necesitamos 20 minutos. Right. Más de 3 minutos. All right. Tienen 7 minutos a partir de este momento. Las salas están abiertas. Tienen hasta las 9 en punto. A las 9 iniciamos. Okay. Pueden ingresar. Calixto tiene que reingresar a la sala con Daniel y con Roberto para terminar la presentación.
Okay, we should all be ready by now. Vamos a poner un timer. Cada grupo va a tener como mínimo 5 minutos, all right, para su presentación. Si se pasan de los 5 minutos, that's perfect. Siempre y cuando se pasen por estar hablando y no por estar en silencio. Ahora bien, menos de 5 minutos es como un red flag, es bandera roja que nos tenemos que poner más las pilas, ¿de acuerdo? Pero 5 es el mínimo aceptable, ¿ok? So, recuerden las reglas. Cada grupo hace su presentación. Y de ahí los otros grupos, cada uno tiene que hacerle una pregunta de sí o no a ellos, ¿ok? So it has to be interactive. Tenemos en total... Una consulta, teacher. Dígame. Cuando el otro grupo haga la pregunta, ¿va a ir dirigida al grupo en sí o a uno de los integrantes directamente? Al grupo. Y cualquiera que la quiera contestar del grupo, pues la puede hacer, ¿right? Somos un total de 5 grupos, así que cada grupo va a tener 4 preguntas después de su presentación, ¿de acuerdo? A los demás grupos, por ejemplo, ahorita va a presentar el grupo 1, so room 2, 3, 4 y 5. Asegúrense de que cuando ellos terminen, ustedes ya tengan formulada su pregunta de sí o no, ¿okay? No preguntas de información, preguntas de sí o no. Como son escenarios hipotéticos, las preguntas también pueden entrar en esa categoría, ¿de acuerdo? Escuchamos entonces, room number 1, tenemos a Amilcar Arias, Edwin Pineda, Judith Cepeda y Susana Andrea Urbina. Ok, all yours, pueden iniciar. Ok. Hello, good evening. Tonight we have the pleasure of presenting to all of you our new car company. We decide to call our company Didea. My name is Edwin Pineda, and I am the CEO of our company. I'm in charge of running of our company in the best way possible. All started 2 years ago as the desire to provide the best quality in cars for everyone. My coworkers, Amilcar, Judith, and Susana will talk a little more about our company. Okay, and continue to describe our company. The main offices are San Salvador. We have a 5 branches offices in the country. We are in the city of San Salvador. We have 3, Santa Ana and San Miguel. We have 1. Our main customers are private companies, governments, non-profit foundation. Our brands are high quality. We make brands such as Toyota, Hyundai, Mitsubishi, and other. Your most known brands are Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Kia, Aqua, in the other brands. We have different brands and price. For example, a Toyota costs $50,000. In the Nissan costs $40,000. In the Mitsubishi costs $45,000. In the Kia costs $50,000. You can have payment quote. Certain C, allowance of 5 years, 10 years, 50 years, 20 years, 25 years, 20 years, dependence on payment. We are a great work team. Our CEO, Edwin Pineda, motivates us to achieve our goals. He is in charge of the main links to obtain the best cars. Andrea does is undoubtedly something impressive. She is our sales executive, and she has great knowledge in all kinds of cars. That helps us to have better results.
A specialist automotive mechanic is also necessary. Amilcar has that. Who is attentive to provide support to our customers? He does a great job. I feel very happy to be part of this DDA company and to have them recognize us at the national level for a well thought out communication strategy. It's finished. All right. Thank you. All right. Let me just ask you what does, well, you, Amilcar spoke, Edwin spoke, Judith spoke, and Susana, right? Ah, que Susana la veo dos veces. Por eso me parece como si un extra. No, it's just four, right? So eran ustedes cuatro, ¿verdad? Es más satisfecha que he buscado otra banda y me conecté del teléfono. Don't worry, not a problem. Let me tell you guys, ustedes hablaron por un total de 4 minutos con 4 segundos. Todavía nos quedamos bajitos, acordémonos que queríamos una presentación mínimo de 5 minutos, pero nos sirve como margen. Realmente 5 minutos es el mínimo aceptable ahorita, pero nos sirve como margen. Es la primera vez que estamos haciendo este tipo de presentaciones más extendidas, right? Donde vamos a hablar más cada uno. La idea es que a medida que avancemos en el módulo, ustedes vayan hablando más y más y más, ¿okay? Porque los siguientes módulos que vienen es más difícil y van a empezar desde cero nuevo, van y así, aumentando con cada tema, con cada tiempo gramatical, right? So better you get used to it. Pregunta uno, room number two, please. Room number two, ¿quién tiene la pregunta para el room number one? Tenemos a Andrés, Franklin, Karina y Noé. Mi teacher. Ok. Mi teacher. No sabíamos que nosotros éramos los dos, perdón. Vale, veamos. ¿Es Toyota Bicol price 15,000? Ok, hágala una vez más, Andrea, por favor, la pregunta. ¿Es Toyota Bicol price 15,000? ¿Es the Toyota Bicol price $15,000? Yes, the Toyota comes 15,000. Very good. Good question. Room number two. Thank you. Room number three. Tenemos a Carmen, Jennifer y Patricia. Su pregunta, por favor. Do you have branches in Alta Vista? Good question. No, we don't have. Very good. Thank you. Room number three for the question. Room number four. Tenemos a Calixto, Daniel y Roberto Iraeta. Su pregunta, por favor. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer? Solo una le van a hacer. They have sale in El Salvador. Repeat the question, please. They have sale, si tienen venta, en El Salvador. ¿Y dónde está el auxiliar, Daniel? ¿A dónde me lo dejó? ¿Sería pregunta afirmativa o como pregunta quiere? Pregunta de sí o no. No question. Ajá, yes or no question. We don't have, sería do. Ay, ¿por qué le dio la respuesta antes? Es que lo estaba corrigiendo, lo siento. Yes, pero solo para refrescar la memoria, sería do they have sales, con el auxiliar. Do they have sales in El Salvador? Do you have sales in El Salvador, room number one? Yes, we do. Have sales in El Salvador, right? Cualquiera de los dos. Si la respuesta es corta, yes, we do. Si la respuesta es larga, no ocupo el do, ocupo el verbo. Yes, we have sales, right? Very good. Y la última pregunta para ustedes, room number five. Eric Mauricio, Raúl Vides y Vladimir García. Does your company repair cars? Good question. Does your company repair cars? Yes, we do.
Okay, they don't sell it only, they also repair them. Very good. Thank you, rule number one. Very good. In your presentation. Mechanic. Perfect. Complete company, people. Very good. Rule number one. Muy buen trabajo. Los felicito. Thank you. A continuación, escuchamos a room number two. Tenemos a Andrés Martínez, Karina Vides y Noé Gustavo. Déjenme resetear el marcador y pueden iniciar ahora. Los escuchamos. Okay, teacher. Hello, everyone. I present to you the most amazing company. Our company name is YouTube and is located in the United States. We dedicate for create funny videos, terror videos, and it's like a digital platform to entertain families. Right now, my partner Karina talk about more of the company. Thank you, Andres. Hello. I am digital director and my partner Andres Martinez is the system engineer. And my partner Gustavo is the president of this company. Hello, good evening. My name is Gustavo Cardona. I am the president of the company. I invite you to use our platform because in free you can create your own content. Our phone number is 262-214-00. Okay, well, anyone can do free videos. You can use your cell phone, your camera, or your computer. And after, you can share these videos in your social network. Amazing, and you can earn money, make it is in videos. Okay, that's finished. Okay, so who's the CEO of the company? Or the president? Who's the president of the company? It's Gustavo. Okay. All right then. So I see that you guys spoke for 2 minutes and 27. Okay, so that's really, really low. Estamos bien abajo de la marca que teníamos de 5 minutos. Vuelvo y repito, ahorita no lo estamos viendo como malo. No, realmente se aprecia que hayan tratado de llegar por lo menos a 3 minutos. Es la primera vez que están haciendo presentaciones más largas. Se van a ir acostumbrando a darle más oraciones, a darle más información a medida que hablan más, right? Pero esto nos sirve como un estándar, ¿verdad? Nos vamos poniendo un estándar. La vez pasada nuestro grupo habló 3 minutos, menos de 3 minutos. A la siguiente vamos a superar esta meta, right? Al final compiten con ustedes mismos y de eso se trata, de superarse a ustedes mismos. Very good job, room number two. Les felicito por la presentación. Escuchamos a las preguntas. Vamos con room number one. Primera pregunta, quiz. Room number one, Amilcar, Edwin, Judith y Susana. Okay. Is your company a corporation? Yes, we are a corporation. Very good. Thank you, room number one. Room number three, Carmen, Jennifer y Patricia. Second question, please. Okay, miss. Do you office in the El Salvador? Do you have office in the El Salvador? No, it's not. It's from United States. Okay. Karina? Thank you. Okay, perdón. Karina, ¿iba a decir algo? Yes, teacher. Uh-huh. La respuesta, pero ya. Okay. Eso.
puede darlo de otra forma. Andrés lo dio de una forma con el verbo to be. Usted puede hacerlo con el auxiliar do. No, it's not. Ok, le hice igual que Andrés con el verbo to be. No, it's not. La pregunta de Patricia era si tienen sucursales en El Salvador. Do you have offices in El Salvador? No, si están en El Salvador. Entonces ahí sería... No, we don't. No, no, no tenemos. No. No, we don't. Very good. Thank you. Room number four, su pregunta. Calixto, Daniel o Roberto, por favor. Do you have delivery service? Do you have delivery service? No sé si va a responder, Gustavo. Oh. Gustavo, do you have delivery service in the company? ¿Tienen servicio de entregas? Do you have delivery service? No sé si lo respondo yo. Okay. No, we don't. Exactly. No, we don't, right? Y puede mencionar incluso que no son un servicio de entrega, son una corporación de videos, right? Either or. Very good. Room number five. Thank you, room number four, for the question. Room number five, your question was? Tenemos a Eric, Raúl o Vladimir. Are you happy? Woman? Are you happy in this company? Are you happy in the company, guys? Andrés, Karina, o Gustavo? Are you happy in the company? Yes, we are happy in our company. Perfect. Very good job. Thank you, Andrés. Very good job. Les felicito, room number two. Muy buena la presentación. Solo acordémonos poco a poco. Le vamos agregando más a nuestro vocabulario de conversación en presentaciones, right? Muy buen trabajo, Andrés, con las respuestas de sí o no. Also, thank you. Karina, Gustavo, hay que practicar un poquito más las respuestas, right? Veo que estábamos como dudando a la hora de las preguntas. Solo recuerden, el auxiliar que no es el que nos pregunta, es con el que contestamos. Y por lo general, si la pregunta no es you, contestamos con el mismo sujeto que nos preguntan. Okay? Very good job. Thank you. Vamos con sala 3, room number 3. Escuchamos a continuación a Carmen Yolanda, Jennifer Elías y Patricia Ramírez. Los demás grupos, ya saben, preparen su pregunta para el final. Ok. Good night, everyone. I am provided. We are located in 5 departments of the country with extensive facilities since the years 2000. Un momento, Patricia. ¿Ustedes le escucharon a Patricia? ¿O solo yo sentí que se cortó lo que dijo ella? Se oye cortado. No se lo escuchó, Patricia. Solo escuchamos My name is Patricia y de ahí ya no le escuchamos nada hasta We are located. Así que si quiere, si puede iniciar, Patricia, por favor. Vamos, okay. Igual, ahorita se lo puse en cero de nuevo para irlo midiendo bien. Vamos. Ok. I am provided. My name is Patricia Ramirez. I am present to you the restaurant with the best pizzas in the area. We are located in 5 departments of the country with extensive facilities since the years 2000, being the pioneers in the fast food chains. You can find
use on our social networks as Delicious Pictures. Telephone number is 2372-5200. Next. I work for Delicious de Pizza. I am the manager. My duties are the to plan, organize, control, and evaluate the operation of the restaurant. I also look for the will, being of the clients and determine the type of service that we offer in the restaurant. I am in charge of intervention, learning, training the best that for our restaurant. And in addition to that, our purpose that our client levies satisfaction and return again. Hello, I am the administrative assistant. Waiting the company. The company. My functions are buy raw material like with flour, oil, tomatoes, pepperoni, jam, garlic, oregano, and more cheese, parmesan. Keep an eye on suppliers. Receiver pedidos. Receiver orders. Receiver orders. Prepare offers. Let's finish. All right, thank you very much. So again, we have 2 minutes and 54 seconds. Casi los 3 minutos, pero no llegamos. Vuelvo y repito, la meta era 5 minutos, pero ahorita está bien. Si no llegaron, no hay problema, ¿verdad? Realmente lo que quiero es que se vayan midiendo ustedes, que vayan teniendo un estándar de dónde están y cómo tienen que ir evolucionando, no avanzando. Así que muy buen trabajo con la presentación. Cada quien hizo lo que tenía que hacer, ocuparon los tiempos gramaticales correctos, si era en tercera persona, si era en primera persona. Y la pronunciación estuvo bastante bien. Vamos con las preguntas. Room number one, please. Tenemos a Milcar, Edwin o Judith. Do you have expansion ideas to other departments? Repeat, please. Do you have expansion ideas to other departments? No, I don't. I mean, the I, we. No, we don't. Okay, no, we don't. Mm-hmm. No tienen plan de expansión. Okay. Second question, room number two. ¿Tenemos a Andrés, Karina o Noé, por favor? Okay. Do you have a special offer for this month? Do you have a special offer for this month? No, we don't. Ándale, no quieren vender. No, they don't have a special offer. Esto está carísimo. Todo precio normal. Room number four, please. Your question. Calixto, Daniel, or Robert? You do big events? De nuevo, perdón. You do big events. Do you do? Do you big events? Dos veces el do. El primero es auxiliar y el otro es el verbo. Do you do big events? Do you do beach events? ¿Eventos de playa? I don't. No, we don't.
No, no, we don't. Ay, este equipo no hace eventos, no hace promociones, no se expande, qué bárbaro. Está en proceso. All right, thank you very much everyone for your questions. Thank you room number 3 for your presentation. Vamos a escuchar a continuación al grupo número 4. Room number 4, tenemos a Calixto Díaz, Daniel Membreño y Roberto Iraeta. Pueden iniciar ahora. Okay. Good night. My name is Calixto Díaz. It's college, perdón, our company is college El Baratazo, where at the house. I am change of production on development. Our company has dedication today sell of the house supplies. We have sell staff and asset care. As a company is flow services to service you. Daniel, sigue. Hi, good night. In this company, I am an inventory protection manager. I see expiration dates and I take care of a lot of damaged products. But sometimes I check that the store is clean. I also maintain an electronic equip for the proper functioning of the equipment in the store. Now I present to you my partner. ¿Cómo se llamaba nuestro siguiente compañero? Eric, no sé, ¿cómo se llama? Robert. Good night. My name is Roberto Iraeta. My position within the company is sales advisor. My job is to make the customer satisfied with the product they are purchasing. Make sure that the product they take is what he needs for the customer to return for a new purchase in the future. If a good product you want to buy, almacén, the Baratazo, you should visit. Finish. Thank you. All right. Room number 4, you spoke for 2 minutes and 27 seconds. Again, estamos abajo de los 3 minutos. La idea es irlo incrementando a medida que sigamos haciendo presentaciones, right? So don't worry, we're fine. Pero sí les sirve a ustedes como estándar, right? So you can measure and go from there and up. So let's go with the questions. Room number 1, please. Tenemos a Milcar, Edwin, and Judith. Do you have sale plans for Black Friday? Good question. Do you have sale plans for Black Friday? Calixto, Daniel, Roberto. Repeat question. Do you have sale plans for Black Friday? No, we don't. All right, no, they don't. Room number 2, Andres, Karina, or Noé, please. Yo, teacher. Okay. Do you have a sucursal in Santa Ana? Branch. Do you have branch? Mm-hmm. Branch in Santa Ana? Yes, we does. De nuevo, yes, we. Does. We, plural. Doesn't. Yes, we do. Does is para he, she, it. We ocupa do. Yes, we do. Okay. Room number 3, Carmen, Jennifer, o Patricia, por favor.
Hi. How much does it cost to the clean a laptop? No. ¿Cómo le respondo ahí? Es que... Vaya, ahí es, señor Carmen, usted le hizo una pregunta de información, le está pidiendo información, y ahorita no hemos hecho información, tiene que ser pregunta de sí o no, Carmen. Pero la puede cambiar, o sea, le puede decir, ¿do you clean laptops, por ejemplo? Okay. ¿Do you clean laptops? Limpian ustedes laptops. ¿Do you clean laptops? Yes, we do. Okay, yes, they do. Y la última pregunta sería del room number 5, Eric, Mauricio, Raúl o Vladimir, por favor. How many brushes do you have? Esa es de información también, le están preguntando cuántas. How many brushes do you have? Pero le puede preguntar, do you have 3 brushes o do you have 2 brushes? Ok. La pueden modificar, Eric, para que sea pregunta de sí o no. Ok. ¿Cómo sería entonces? No, we doesn't. No, we don't. Mire, porque sigue diciendo me doesn't, Daniel, ya le dije. El we can do, we do not, no, we don't. No, we don't. No, we don't. Ajá, porque we es plural, se ocupa el auxiliar do not. El doesn't es para he, she, it. Terceras personas. ¿Ok? Todos los demás ocupan do not o don't. ¿Ok? Very good job, room number 4. Thank you for your presentation. That was brief and to the point. Y ahora vamos con room number 5. Escuchamos a Eric Mauricio, Raúl Vides y Vladimir García. Los demás grupos, por favor, listos con su pregunta para el final de la presentación. Pueden iniciar. Good evening. We want to introduce to you our next company, CAET, Banco Azteca de El Salvador, S.A. I am the general manager at Indelica to verify the operation on the entity with transparency so as not to generate several debtors. Vladimir and Raul belong to the company at on the had different tasks needing the company with. We will come from Vladimir. What do you do? Okay, thanks, Eric. I am the compliance director and my department is in charge of supervising the operation of our bank customer. We report to the, how do you say, Fiscalía? To the general attorney's office. Okay, we report to the general department of El Salvador all those unusual operations. My team also supervises all the transfers that are made within the bank and verifies how those funds were obtained. It is complicated? Really not, but we have to be careful because as a bank, we have to enforce the law within our operation. Raul, tell us, can you explain to me what your department does? Yes, I can. I work in a maquila. I'm production manager of uniform for the employees of the Aztec Bank, where 3,000 shares and 5,000 pounds are made a week to be able to export the to all of El Salvador. We had 2 seasons for our clients, fall
on spring, different color and size. Always delivering the order on time and most importantly, with quality. We constantly make samples with different designs, signs, the imagine of all clients is very important. Finish, teacher. Okay, thank you. Creo que ese es el grupo que más habló. Hablaron por 3 minutos, ustedes y el grupo 1. El grupo 1 habló casi los 4 minutos. Ustedes hablaron los 3 minutos con 11, so we're very good. That's very impressive. Congratulations, room number 5. Now, questions, please. Room number 1. Amilcar, Edwin. Do you have a branch in Santa Ana? Yes, we have. Okay, yes, we have a branch. All right, room number 2. Andres, Karina, or Noe? Me, teacher. Do you have a life insurance? Life insurance, seguro insurance. De vida. Do you have life insurance? Yes, we have to. Okay. Number 3, Carmen, Jennifer, or Patricia? Do you have online service? Me, teacher. Okay, Carmen, also? Tienen dos preguntas ahí. Okay. Have an interest rate of 7% for year? Okay. Do you have interest rate of 7% per year? Yes, we have. Yes, we do. Operation. Okay. All right. Y la pregunta de Jennifer, do you have online service? Yes, we have. Okay. All right. Si yo solo voy a contestar yes y sujeto es auxiliar. Yes, we do. Si es versión corta, yes, we do. Pero si voy a alargarla, yes, we have online services. Ahí se ocupa. Aunque la question empiece con have. Yes. Yes, porque de hecho la pregunta empieza con do. Do you have? Entonces, yes, we do. O la versión larga, quito el do y ocupo el have. Yes, we have online services. All right? Okay. Cualquiera de las dos. Y vamos con la pregunta del grupo número 4. Roberto, Daniel o Calixto, please. Do you have tax credit? Do you have tax credit? Yes, we have. Yes, we do. Correct. Very good. Muy bien. Vladimir, very good job. Okay, that's going to be it for this presentation round. Very good job. Tomen en cuenta sus tiempos, lo que hicieron cada uno como grupo, y pónganse como meta irle aumentando. Cada vez que hagan una presentación, les van aumentando lo que van a hablar. Okay? Now, we're going to play a game. It's called 20 questions, okay? Have you ever played 20 questions? ¿Alguno de ustedes ya ha jugado este juego? 20 preguntas. ¿Ok? En las mismas salas, en las mismas salas que ya están ustedes, les voy a abrir la sala. Solo la van a tener abierta máximo 3 minutos. Solo tienen que entrar a hacer una cosa. Ponerse de acuerdo qué personaje van a hacer ustedes. ¿Ok? Solamente uno de ustedes va a ser su representante, ¿ok? Uno por grupo. Cada grupo va a ser un personaje. Pero no le van a decir a nadie. Nobody can know. Nadie puede saber, solo los de su grupo, ¿de acuerdo? La persona que vaya a representar el grupo solo puede contestar yes or no. Cada grupo, entre los otros 4, van a tener 20 preguntas. Un promedio de 5 cada uno, ¿ok? Tienen que hacerles preguntas de sí o no para averiguar quiénes son ustedes. ¿Ok? Dígame, Raúl. ¿Raúl? Teacher. Ajá. Ah, ok. No hay problema, Raúl. Dígame, Andrés. Una pregunta. Yo, pues, ya sea la persona que toque, ¿se va a describir o no? No, no tiene que. No. Solamente. Ustedes entre el grupo, ustedes van a discutir qué personaje van a hacer. Un ejemplo. Este ya no lo puedo usar nada. Pero, por ejemplo, usted diga Bob Esponja. ¿Ok? Vamos a hacer Bob Esponja. Ya.
¿Quién nos va a representar? Amílcar. Ok. Amílcar va a contestar las preguntas de los demás grupos. Los demás compañeros de su grupo, cada uno puede preparar una pista, pero no pueden describir, no pueden dar nada, hasta que se les diga. Los demás grupos van a tener de 5 a 10 preguntas cada uno para averiguar quiénes son. ¿Cómo lo van a averiguar? Por medio de obtener pistas, recolectar pistas con preguntas de sí o no. Por ejemplo, el grupo número 1, ellos decidieron que son Bob Esponja. Pues venimos los demás grupos y vamos a hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿Are you human? Y ustedes saben que Bob Esponja no es humano, entonces no. ¿Are you a cartoon? ¿Sos un muñequito? Yes. ¿Are you an animal in the cartoon? No. ¿Do you live in the city? No. ¿Do you live in the mountains? No. ¿Do you live in the ocean? Yes. Y empezamos a hacer todo tipo de preguntas, desde ¿es tu color de piel negro? ¿Es tu color de piel blanca? ¿Es tu color de piel amarillo? Hasta que demos con las pistas que buscamos, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes sean creativos y todas van a hacer preguntas de sí o no. La persona que representa el grupo no puede contestar nada más que sí o no, ¿ok? Si se les acaban las preguntas a los demás grupos y nadie ha adivinado, viene uno del grupo que está participando y puede dar una pista, ¿ok? Por ejemplo, we live in the ocean. Vivimos en el océano. O el personaje, the person lives in the ocean. Ah, ya todos los demás grupos tienen una pista, ¿ok? Are we clear con las instructions? Dígame. Teacher, en el caso del grupo 1, en este escenario, ¿qué haría como dramatizar? Nada, ahorita solo van a entrar a las salas, discuten qué personaje va a ser, quién los va a contestar las preguntas. Solo una persona va a contestar las preguntas de los demás grupos, porque la respuesta solo puede ser sí o no. No lo vamos a inventar de otro tema, no de lo que estábamos trabajando. No. Ahorita solo van a entrar a la sala, escogen un personaje, busquen a alguien que todos podamos relacionarlo, ¿verdad? Era buscar a Maricuí, que nadie lo va a adivinar. Las preguntas sí las vamos a escribir, ticha. Los demás grupos pueden escribirlas si quieren, pero la idea es que las vayan improvisando, que sea instantáneo. Lo que se me ocurra preguntar en el momento, ¿ok? No vamos a hacer preguntas de información. Yo no le puedo preguntar, por ejemplo, how old are you? ¿Cuántos años tenés? No. Pero le puedo preguntar, are you old? ¿Sos viejo? Are you a teenager? ¿Sos un adolescente? Are you a baby? Okay. Do you have a movie? Are you in a famous TV show? Are you in a soap opera, en una novela? Okay. Todo tipo de preguntas. ¿Estás aquí? ¿Sales acá? ¿Tenés esto? ¿Sos de este color? ¿Tenés esto? Right? Así. Okay. Le voy a abrir las alas. Discutan qué personaje es cada uno y quién va a contestar las preguntas. Acuérdense, las otras personas del grupo tienen que preparar una pista para darle a los demás en caso que no se adivinen después de toda la ronda de preguntas. ¿Okay? Son las 44, tienen 3 minutos. A las 47 regresamos todos. Solo tienen que decir quién van a ser, quién va a contestar. Nadie más puede saberlo fuera de su grupo. Ya están abiertas las salas, pueden ingresar. Pueden ingresar y discutan quién van a ser. Daniel, usted no entró a la sala con Calixto y Roberto. ¿Cómo va a ser la coordinación? Ahorita. Jennifer, ¿qué le pasó? No, teacher, ya estoy acá en el acto, pero el cel me dio problema. Lo voy a desconectar del celular. Ah, pero ya está en la sala. Sí, ya estoy en la sala con ella. Ah, ok. Thank you. Bueno.
Okay, estamos ya todos en la sesión. Okay, here's what we're going to do. Acuérdense, cuando yo diga room number one, ¿ya están listos? ¿Ya tienen quién va a representar? ¿Quién va a contestar las preguntas? Yes, teacher. Okay, remember, no pueden contestar más que sí o no la persona que va a estar representando. Todos los demás grupos tienen de 5 a 7 preguntas cada grupo. El punto es que se tienen que hacer seguidas. O sea, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No se pueden tardar como... porque le robamos tiempo a los demás grupos. Y la idea es que sea simultánea la interacción, ¿de acuerdo? Ok, preguntas. Iniciamos. Room number 2. Andrés, Karina, Noé. Pueden iniciar a hacer sus preguntas. Ok. Do you have a superpower? No. Dijo no, ajá. Siguiente. Next question. Do you have a black skin? Do you have black skin? ¿Piel oscura? No. Siguiente pregunta, room number 2. It is an animal. Are you an animal? No. Okay. Do you live in an ocean? No. Are you human? Are you human? No entendí. ¿Es humano? Yes. Okay, tienen una pizza, remember tú, es humano. Okay. Is she or is he? Solo una. Are you a he or are you a she? ¿Cuál de las dos va a ser? Quería preguntarle si era mujer o hombre. Ah, pues, una a la vez. Are you a woman? Pregunte. Are you a woman? Yes. Tienen dos pistas ya. Human, it's a woman. Are you a alien? No. Tienen una pregunta más. Ahorita estamos en room number 2. Room number 2 tiene una pregunta más. Do you like cats? No. No. Okay, tienen dos pistas entonces ya colectadas para el siguiente grupo. Room number 3. Carmen, Jennifer, Patricia, Silvia. Tienen 7 preguntas a partir de ahorita. Is a hair sharp? Perdón, no entendí. Is a real character? Es un personaje, pero ¿qué personaje? Están preguntando si es animal. No entiendo la pregunta. Veamos otra pregunta. Room number 3. Number 3. Me? Ajá. You are a singer? Al revés. Are you a singer? Are you a singer? Are you a singer? No, okay. Siguiente pregunta, ladies. Do you all? Yes. Do you care? La pregunta. All. ¿Qué es eso? Perdón. Vieja. Are you? Are you? Verbo to be. Are you? Are you all? Excuse me. Ah, pues ya tienen tres pistas. It's a woman, and it's old, and obviously it's human. But tienen tres pistas ya. It's old. Les quedan tres preguntas. Room number 3. He is a movie star. Are you a movie star? Repeat. Are you a movie star? No. No. Siguiente pregunta, les quedan dos. Cinco segundos. 5, 4,
Do your skin white? Is your skin white? Is your skin white? Yes. Okay, ya tenemos cuatro pistas. Woman, human, old, white skin. Una pregunta más, room number three tienen. Are you argir? Yes. Ah, ya habían dicho. La desperdiciaron porque ya sabían. Sí, es una mujer. It's a woman. So, yes. A girl. Eres a teacher? Are you a teacher? No. No, okay. Room number four y room number five tienen abiertas 7 preguntas cada uno. Vayan alternándolas. Are you a cartoon? No. Are you an actress? No. Y ahí ya les dio una pista. Con esas dos que les contestó, ya les dio una pista a ella. Siguiente, room number four, Calypso, Daniel, Roberto, Eric, Raúl. You are strong. Are you? Are you strong? ¿Qué es eso último? Ajá, no lo entendí. Strong, de fuerte. Oh, are you strong? Stronger. No. No, okay. Are you anime? Are you anime? No. You woman? Yes. Esa ya la había contestado ella. Ya la, esa pista ya la tienen. It's a woman. Yes, it's a woman. Huh? Are you a teacher of inglés corporativo? Ya había dicho ella que no. Are you lava girl? Are you lava girl? Les vamos a comprar con una pregunta importante. Do you have a TV show, Susana? Yes. Okay. Vaya, tenemos una pista extra para los demás. She has a TV show. Do you also have movies, Susana? ¿Cómo, teacher? Do you also have movies? También tiene películas. Do you also have movies? Yes. ¿Con este mismo personaje? Yes. Okay, so we have another clue. Tiene show y tiene películas. So, pero yo pregunté si era actriz. Es que no es actriz. Es que es el personaje. Ah. Es el personaje que está. Actriz sería como Scarlett Johansson, right? Pero creo que ahorita estamos buscando un personaje específico. Are you Salvadorian? Buena pregunta. Are you Salvadorian? No. No. Ok. Sí, ya sabemos que tiene películas y tiene TV shows. Habría que averiguar de qué tipo de películas y qué tipo de TV shows. Pueden basar sus preguntas en eso. Ahorita tienen 7 preguntas todos los grupos. Pueden ir alternando de cualquier grupo. Todos pueden participar a preguntarles ahorita. ¿Are you Yanira Berríos? No. No, no tiene películas ni TV shows. Gracias por prestar atención. ¿Are you an American? Good question. ¿Are you an American? No. Are you British? British, británico. Are you British? Yes. Tienen otra pista. It's British. Does any color represent you? Tiene que ser una pregunta de sí o no. Por ejemplo, does blue represent you? Does brown represent you? Red. Does red represent you? Does color red represent? Does en color sería que el color rojo me la representa. Does color red represent you? No. Okay.
Are you, well, do you live in the city? In the TV show, do you live in the city? Yes. Okay, tenemos otra pista, los demás grupos, preguntas. Es británica, es una mujer, es mayor, vive en la ciudad, en el programa de TV. Are you a liar? A lawyer, abogada. A lawyer. Are you a lawyer? You a no. Lawyer? Are you Shakira? No. Are you Shakira? Oh, no. Ajá, ¿quién más? Remember, she is Brit, British. You. British. Uh-huh. Ajá. You are a Wonder Woman? Are you Wonder Woman? La Mujer Maravilla? No. Okay. Do you play any sport? Do you play sports? No. Are you very famous? Yes. Are you a queen of Spain? Are you very famous? Are you a queen of Spain? Are you the queen of Spain? Are you Reina Isabel, King Isabel? ¿Quién fue que adivinó? Andrés preguntó si era reina y Daniel preguntó si era la reina Isabel. So yes, very good. Yes, bravo, así. Daniel adivinó. Miren, ese tipo de preguntas me ayudan bastante a practicar sin tanta presión lo de la estructura de sí o no y las respuestas. Mañana podemos hacer ese mismo juego con los demás grupos para que participen los demás. Y mañana empezamos ya la estructura de preguntas de información, que es un poquito más compleja, pero como ya tenemos esto de más, ya casi que completo realmente, la mayoría de ustedes lo maneja bastante bien, no me preocupo que podamos avanzar al siguiente tema ya mañana, ¿de acuerdo? Ok, that's gonna be it for tonight, vamos a pasar lista una vez más, please be ready. Tenemos a Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present, good night. Thank you, good night. Edwin Mauricio Pineda. Present, good night, everyone. Thank you, good night. Eric Mauricio Cruz. Present, good night. Thank you, good night. Evelyn Patricia Ramirez. Here. Thank you, good night, Evelyn. Franklin Eliseo Molina. Good night. Jennifer Guadalupe Elias. Present, teacher. Thank you, good night, Jennifer. Jose Andres Martinez. Present, teacher. Thank you. Good night, Jose Andres. Jose Calixto Diaz. Present, teacher. Thank you. Jose Roberto Iraeta. Present, teacher. Jose, si se puede quedar 10 minutos para su asesoría. Karina Xiomara Vides. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night, Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Good night, everyone. Thank you. Good night. Raúl Edgardo Cerceño. Present. Thank you. Good night, Raúl. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Good night, Ruth. Silvia Marina Hernandez. Present, teacher. Thank you. Good night, Silvia. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Teacher, thank solo you. Decirle de que como mañana tengo brigada, voy a estar conectada, pero no voy a participar. De acuerdo, gracias Susana por avisar. Bueno, Tania Ivette Martínez, good night. Tania Ivette Martínez y Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank you, have a good night, Vladimir. Good night. Good night, everyone. See you tomorrow. Have a good night. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está Roberto? Muy bien. Perfecto, me alegra. Ok, esos 10 minutos realmente son para que usted me diga
Si necesita repasar algún tema, si tiene dudas con alguna cosa o quiere practicar más algo en particular, usted me dice. Fíjese que ahorita le soy sincero. No se me viene a la mente nada. Prácticamente en el transcurso del... Cuando se toca el tema, que le, se me quedan un poquito más las cosas, pero ya después como que me están olvidando. Sí, que me dijo que no iba a preguntar porque no tenía duda, no porque se le había olvidado. No, sí, sí trato. Lo que pasa es que, no sé, como que a veces como que se me complica un poco. ¿Tiene algún tema que quiera repasar? Que diga, o sea, ya no me acuerdo para nada cómo se maneja esto. No, lo que pasa es que como bueno, las primeras clases sí no... No comencé, perdí dos clases los primeros dos días. Okay. Creo que vieron el verbo to be, pero, sí. No, pero no sé si el verbo to be se dedica a lo que es del el he, el she, you, I. Vaya, podemos repasar eso. Le comparto la pantalla de momento. Uh-huh. Este, lo vamos a hacer como resumido, Roberto. Uh-huh. Eso de... Esto que usted acaba de mencionar, el he, she, it, todos esos, se les conoce como subject pronouns. Eso, siempre uh-huh. que les diga un subject pronoun, nos referimos a la primera persona, a segunda persona, you. Tercera persona son he, she, it. Esos tres son tercera persona. Plural nosotros, que sería we, y plural ellos o ellas, que sería they. Esos son los subject pronouns, Roberto. Siempre, siempre, siempre se les va a conocer como subject pronouns, ¿okay? ¿Ok? Cada uno de ellos, ¿cuándo lo va a utilizar usted? Esto lo usamos cuando no queremos usar el nombre propio de alguien. Por ejemplo, yo digo my father y quizás lo voy a hablar de él por varias oraciones seguidas. En vez de decirle, por ejemplo, my father is intelligent, my father is happy, my father lives in San Salvador. En vez de decir my father, puedo ocupar el pronombre que le corresponde. Y yo puedo usar, por ejemplo, my father lives in San Salvador. En la siguiente oración, hablando del mismo, yo puedo decir, he is very intelligent. He works in La Libertad. He lives here, ¿ok? Entonces los subject pronouns son cuando en una oración ya no queremos usar el nombre propio, ahí entran ellos, ¿de acuerdo? Ok. Los subject pronouns, cada uno de ellos tiene posesivos. El posesivo adjetivo y el pronombre posesivo. No sé si esa parte sí la ya estaba con nosotros, Roberto. Ya se había incorporado. No recuerdo muy bien. Más que... Okay. Vale. Me voy a enfocar primero en el verbo to be para no salirnos de la línea. El verbo to be en presente simple tiene tres formas. Puede ser am, puede ser is o puede ser are. El am es para la primera persona, que sería I am, ¿ok? Primera persona siempre va a ser I am. So, el is es para las terceras personas. He is, she is, it is. Y el are para segunda persona y plurales. You are, we are, they are. ¿Okay? So, este puede variar dependiendo de cuál sujeto nosotros tengamos. Ese es el verbo to be. El verbo to be, Roberto, ser o estar. Él por sí solo es un verbo completo, digámoslo. No ocupa auxiliares. Él es su propio auxiliar, ser o estar. Entonces yo le puedo decir, cuando usted ocupa el verbo to be, lo va a ocupar para hablar de emociones, estatus, locaciones o sentimientos incluso. Por ejemplo, yo le puedo decir, I am... very intelligent. Yo soy bien inteligente. I am very intelligent. Verbo to be. Yo soy bien inteligente. Pero también le puedo decir, I am in my office. Yo estoy en mi oficina. Como el verbo to be es ser o estar, dependiendo del contexto, usted lo puede combinar con adjetivos calificativos, con sentimientos, estatus o con locaciones, ¿verdad? I am very intelligent. I am in my office. Okay. Con segunda persona, you, usted, yo le puedo decir, you are busy. El adjetivo busy, ocupado. Usted está ocupado. You are busy. O le puedo decir, you are
in your house. Usted está en su casa. ¿Ok? Con uno estoy hablando de ser y con el otro estoy hablando de estar en un lugar. Mismo verbo, si se fija. Ser o estar. Lo que nunca podemos hacer, bueno, en tercera persona, vamos a ver con she, ella. She is angry. Ella es enojada. ¿Ok? O podemos decir, she is at church. Ella está en la iglesia. ¿Ok? Ser o estar. En cualquiera de los dos escenarios. Lo que nunca hacemos, Roberto, es mezclar el verbo to be con verbos de acción. Yo no puedo decir, por ejemplo, I am work. No se puede. You are it. No se puede. No contiene ser o estar con verbo de acción, ¿verdad? No se puede decir yo soy trabajo. Yo soy comida. Simplemente no contiene, ¿verdad? Entonces, nunca mezclo el verbo to be con verbos de acción. Si yo quiero hacer oraciones con verbos de acción, ocupo lo mismo, un sujeto y un verbo de acción. Por ejemplo, I study in the school. Yo estudio en la escuela. You work in the office. Usted trabaja en la oficina. Okay. She eats pupusas. Okay. Cuando son verbos de acción, voy directo, sujeto, verbo de acción. Nunca mezclo el verbo to be con verbos de acción en presente simple. Pero bueno, esa es como la regla general que les estaba. Eso es básicamente lo que me enfoqué el día 1 y 2, que lo vieran y acordarse de esa parte. Yo cuando estamos haciendo preguntas, lo único que usted va a hacer es cambiar estas dos de posición. La pregunta ya no es I am intelligent, sería am I very intelligent? ¿Soy yo muy inteligente? Solo cambio el verbo to be al principio y el sujeto después. En vez de decir you are busy, usted está ocupado. Si yo le quiero preguntar, entonces empiezo con el verbo. Are you busy, Roberto? ¿Está usted ocupado? Are you busy? Y viene usted, yes, miss, I am busy. Si estoy ocupado o no, I am not busy. Y con los verbos de acción, lo único que pasa es que si voy a preguntar, ocupo el auxiliar do o does, ¿verdad? Por ejemplo, do you work in the office? Solo le agrego el auxiliar aquí. Do you work in the office? ¿Trabaja usted en la oficina? Does she eat pupusas? Does, que es para terceras personas. ¿Ok? Ok. Eso sería toda la estructura, así como en resumidas cuentas, condensada, ¿verdad? Igual si tiene más dudas o si quiere refrescar o más ejercicios, siempre nos puede escribir en WhatsApp y ahí estamos para servirle, ¿de acuerdo? Está bien. Eso es todo por esta noche, entonces, para su asesoría. Cualquier cosa, estamos a la orden. Que pase feliz noche, Roberto. Cuídese. Te veo mañana. Gracias, igual. Bye. Adiós.